vou falar un minuto máis porque quixera primeiro agradecer, darlle esas gracias por aceptar en vida esta convocatoria a as persoas que comparten esta palestra de clausura. Tamén dar las gracias a todos por estardes aquí petando o Salón de Actos deste espazo, tamén os espazos inmediatamente máis próximos. Quería iniciar a intervención agradecendo tamén o entusiasmo con que María Pontevedra preparou estas xornadas e mesmo esta especie de Altamira proletaria que levaba moito tempo sin o paso dunha fregona dunhas vasoiras e dunhas aspiradoras. Ese entusiasmo, ese empuxe do equipo de María Pontevedra, creo que vai ser o que permita que nunhas vindeiras eleccións o candidato ou a candidata da nosa candidatura pois teña que asumir tamén aquí na nosa cidade a responsabilidade do goberno e da alcaldía. Os compañeiros de palestra, aínda que veñan de fora, non son visitantes. E non é, en primeiro lugar, PAN, porque tan pontevedresa como calquera dos que estamos aquí, pertence a Marea Pontevedra e agora ostenta a representación da provincia nas Cortes Xerais, como sabedes. Por certo, houve unha mesa redonda anterior na que se falou da feminización da política e se cadra non estaría de máis decir que Pontevedra envía ao Parlamento Español, ao Congreso, a 7 representantes e dos 7 escanos que ocupan pontevedreses representándonos a nós no Congreso, 6 son mulleres. Quero decir que se cadra a paridade nos vai vir ben ao xénero masculino nun futuro non moi distante. Bueno, con PAN, compartindo a palestra, está tamén Antón Dobao, que é filólogo, é escritor e é compañeiro meu de traballo desde hai máis de 25 anos, que, por certo, ocupou a presidencia do Comité de Empresa durante parte deses anos. E agora representa aquí a súa organización, que é a Nova, e ven desde Teo. Está está tamén con nós Ledicia Piñeiro, que, aínda que moi nova, participa en moitos activismos e neste momento é concelleira por Ourense en Común no Concello de Ourense. Para min é unha satisfacción especial tamén introducila aquí, porque se de alguén nos sentimos próximos e cómplices os membros de María Pontevedra e de candidaturas como a que representan en Ourense, Ourense en Común, en a Coruña, a María Atlántica. Falará a continuación PAN, de quen xa falei antes, e aquí é sobradamente coñecida por todos nós, e esperamos que se incorpore para clausurar esta xornada, esta mesma palestra e toda a xornada, o compañeiro Xulio Ferreiro, que, como sabedes, é o alcalde da Coruña. Alcalde, pola Marea na que todos nos vemos, no? E coa que todos nos identificamos, e alcalde tamén no que todos nos vemos, aínda que leve únicamente uns meses asumindo a responsabilidade de presidir o Concello da Coruña, creo que xa deu sobradas mostras de que se pode facer a política doutra maneira, e ele está facendo iso no Concello da Coruña. Sen máis, imos
de pasar la palabra a Íñigo Errejón, que, bueno, como todos saben, es el fundador de Podemos, el secretario político de Podemos, en la actualidad también es o voceiro do grupo parlamentario de confederal de Podemos, Poden en Común, Marea, no Congreso dos Deputados. Después de que fale Íñigo, volveré a abusar un poco da vosa paciencia, porque quería contarvos cousas de Marea Pontevedra, e a partir de aí, pues, a orde sería a que falamos antes: Antón, Ledicia, Pan e pechando Xulio Ferreiro. Moitas gracias a todos por estar. Y gracias a los a quienes estáis y a quienes abarrotáis la sala, pero también gracias en particular a la Marea de Pontevedra por la invitación, y a los compañeros y compañeras que trabajan las jornadas, que las hacen posibles y que nos invitan a un momento de reflexión que va un poquito más allá de los retos habituales de la actualidad diaria y que va un poquito más allá de las cosas coyunturales y nos permite levantar la cabeza y ver en este proceso de transformación cuánto hemos recorrido y qué cosas hemos hecho bien, cuánto nos falta por recorrer, cuáles son algunos de los retos que nos hemos dejado por el camino, cuáles van a ser algunos de los desafíos que tenemos hacia adelante. Antes de eso, sin embargo, solo una reflexión sobre la actualidad. Parece que hace muy poco se ha conocido que Besteiro no va a ser el candidato del Partido Socialista para las elecciones a la Xunta. En primer lugar, hay que decir que más allá de las decisiones que tomen los partidos, esto es una victoria colectiva de la sociedad. Antes, esto pasaba sin que a nadie le pasara factura. Desde hace un tiempo, la movilización social y el cambio cultural ha hecho que haya cosas que antes se toleraban y que ahora ya no sean tolerables. Y por eso los partidos han tenido que ir adoptando medidas de regeneración democrática. Pero no han sido los partidos. Fue primero la sociedad quien empezó a hacer intolerable algunas cuestiones que antes sucedían sin ningún problema y que sucedían entre la más absoluta impunidad y que ahora ya no se pueden permitir por miedo a que les pasen factura en las urnas. Y creo que eso, vote cada uno lo que vote, o incluso no vote, es algo por lo que nos tenemos que felicitar todos. Ha habido un profundo cambio cultural que después ha arrastrado a que haya algunos que no puedan seguir haciendo, por lo menos en abierto, las cosas que hacían antes. Y eso es una victoria democrática colectiva. Y en segundo lugar, creo que esto ayuda a explicar por qué nosotros nos hemos mantenido firmes en la postura de decir que estábamos dispuestos a conformar un gobierno de cambio con garantías, pero que no íbamos a firmarle un cheque en blanco a ninguno para que siguiera haciendo las cosas como siempre. A los partidos políticos tradicionales, si se le firman cheques en blanco, hacen lo que han venido haciendo hasta ahora. Y eso era parte del problema y no de la solución. Para ser parte de la solución hacen falta compromisos y hacen falta garantías claras, y después de hechos como los que hemos conocido, creo que todo el mundo entiende perfectamente por qué decimos que no a los cheques en blanco, pero que sí a las posibilidades de acuerdo de gobiernos de cambio con garantías. Se han venido desarrollando durante toda la tarde y seguramente lo seguirán haciendo las compañeras y compañeros de mesa, de taburetes, una reflexión sobre este trayecto que nos ha traído de las plazas a las instituciones. Lo desarrollarán combinando una óptica municipal con una óptica específicamente gallega, y en cualquiera de las dos cosas son expertos y por tanto no me meto. Y querría introducir, digamos, una cierta lógica o tres o cuatro apuntes desde una lógica estatal que ayuden, digamos, a que contribuyan al análisis y que contribuyan a la reflexión de ese camino recorrido. Creo que todo el mundo estaremos de acuerdo en cifrar más o menos en la primavera del 2011 el primer hito o el arranque de un proceso político de cambio que lleva ya 5 años, que en nuestras vidas concretas, como nos lleva muchas horas y muchas ilusiones y muchas pasiones y algunos desencantos, parece que va muy lento, pero que en términos históricos se estudiará como un proceso aceleradísimo de cambio político, que en solo 5 años ha pasado de que estuviéramos en el 2011 poniéndole nombre a algunos de los dolores que teníamos
y diciendo que algunas de las cosas que nos pasaban no nos pasaban por naturaleza, sino que había responsables que hacían leyes para que eso nos pasara, que si nos despedían por menos dinero, o que si había que irse fuera para encontrar un empleo, o que si cada vez eran más largas las listas de espera, o si se recortaba en la dependencia, o si muchos de los derechos que nuestros padres nos habían contado que nos iban a pertenecer siempre, nosotros ya no los podíamos dar por supuestos, no era resultado de ninguna ley natural, no era resultado del viento que agitaba los tiempos, sino que tenía responsables concretos. Y sobre todo que no había por qué resignarse. Esa fue la primera batalla cultural, hace solo 5 años. Y hoy hay muchos millones de personas en el Estado español que ya lo comparten y que además se han dotado de instrumentos municipales o en las naciones o en las comunidades autónomas y estatales como para toda esa energía acumulada convertirla en voluntad popular para transformar las cosas y para devolverle las instituciones a la gente. Como nosotros hemos sido, como hormiguitas, partícipes de ese trayecto, nos parece que ese trayecto es lento y yo habría deseado, deseo, que sea más rápido. En realidad, si levantamos la cabeza y lo vemos en perspectiva, son 5 años muy acelerados, al inicio de los cuales los poderosos todavía se permitían menospreciarnos y cuando las plazas se llenaban y cuando mucha gente protestaba y cuando mucha gente decía lo evidente, se permitían mirarlo con arrogancia y con un cierto desdén. Y hoy, 5 años después, parece ser que una de las únicas posibilidades de que todo siga como hasta ahora, es decir, mal, es que los que antes gobernaban turnándose en una partida de ping-pong tengan que plantearse si lo hacen juntos o si uno se abstiene para que el otro lo haga. Que los de siempre para gobernar se necesiten mutuamente y ya no puedan mantener la alternancia, que era lo que oxigenaba el sistema de partidos, que le entregaba el poder de las cuestiones comunes de nuestro país a los sectores privilegiados, es fundamentalmente un avance del cambio político. Pero es verdad que es un avance que es la mitad del recorrido. El 20 de diciembre, las elecciones generales del 20 de diciembre llegaban después de haber recorrido varios pasos. Esta inmensa transformación cultural y social del delito del 15 de mayo del 2011, que es importante por la cantidad de gente que se moviliza, pero más importante aún por toda esa gente que incluso sin llegar a movilizarse, esa onda expansiva le llega, le llegan las palabras, le llegan las reivindicaciones, le llega la sensibilidad del 15M y la siente como propias, y por tanto se cambia radicalmente el sentido común de nuestra época. Es importante por el siguiente hito de las elecciones europeas, en las cuales un resultado modesto, sin embargo, es capaz de poner patas arriba el tablero político. Es importante, es fundamental el resultado de las elecciones municipales que pone algunas de las principales ciudades del Estado español en manos ya de alcaldías del cambio político, que no solo demuestran que las cosas no funcionan bien, sino que empiezan a demostrar que las cosas podrían funcionar mejor. Perdonad que ponga un ejemplo localista, mi ayuntamiento, y siendo de Madrid poder decir mi ayuntamiento con orgullo después de 25 años es mucha cosa. Mi ayuntamiento ha sido capaz al mismo tiempo de reducir la deuda en un 19% y de aumentar el gasto social en los presupuestos en un 26%. Es decir, sanear las cuentas y al mismo tiempo destinar más presupuesto a quienes más lo necesitan. Es decir, no solo demostramos que lo que decimos es cierto, sino que se puede gobernar de otra forma y se puede gobernar mejor. Es otro hito fundamental de este proceso de cambio y seguramente el último, no por los que van a venir, sino el último, si miramos hacia atrás, es el del 20 de diciembre. El 20 de diciembre dibuja un empate histórico. En el 20 de diciembre, quienes quieren que nada cambie no tienen suficiente fuerza como para evitar los cambios. Si lo hubieran obtenido, habría gobierno del Partido Popular con Ciudadanos o del Partido Socialista con Ciudadanos. Y por tanto, habrían podido mantener el sistema político viejo, haciendo cambios solo en la superficie, dándole una capa de barniz a un edificio que necesita transformaciones estructurales, consiguiendo en lo fundamental retener los cambios. Ellos no consiguen el apoyo popular como para frenar los cambios. Quienes queremos precipitar una transformación democrática y popular en el Estado español, obtenemos un resultado muy importante, obtenemos 5 millones de votos y un 21% del sufragio popular, pero todavía no suficiente como para protagonizar nosotros el cambio. Así que los que quieren conservar no tienen la fuerza suficiente para evitar los cambios. Y los que queremos precipitarlos, los que queremos avanzar más, todavía no lo podemos hacer en solitario. Por eso estamos en esta situación que parece que ni para adelante ni para atrás. Que parece que estamos en esta situación como de equilibrios congelados, que parece que nada se mueve. Una situación en la que en lo fundamental el Partido Socialista está obligado a elegir si se va a entender con el Partido Popular y va a pedir su abstención o si se va a entender con Podemos en Comú Podem en Marea.
como no ha querido tomar esa decisión, ha decidido tirar por la calle en medio y entenderse con Ciudadanos, que no suma, y por tanto ir a una investidura fallida, en la que no hay gobierno. Pero esa decisión fundamental, si va a haber un gobierno en el que Partido Popular y Partido Socialista, uno de los dos, le dé la abstención al otro para que pueda gobernar con Ciudadanos, o si va a haber un gobierno de cambio con nosotros, no como palmeros ni como figurantes, sino como corresponsables y como, digamos, en un equilibrio según lo cual, según lo que votó la gente el 20 de diciembre. Eso por lo que refiere a este impasse, a este momento que parece medio congelado, que parece en bucle, que cada semana se suceden, que si alguien ha mandado una carta al otro, si el otro le ha respondido con un WhatsApp, si al WhatsApp le ha contestado con un Telegram, le ha llamado, nos hemos sentado, no nos hemos sentado. En lo fundamental, todo esto es la representación, es el envoltorio. Pero no es lo más importante el envoltorio. Lo fundamental es el contenido. Y el contenido es que hay una decisión política que hay que tomar. Y que esa decisión no nos compete a nosotros. La decisión nosotros ya la hemos tomado y la mano ya está tendida para que haya un gobierno de cambio. Pero un gobierno con garantías de que las cosas no se hacen igual que en el pasado. Porque al contrario de quienes dicen que el problema del cambio es sacar a Mariano Rajoy, y a ganas de sacar a Mariano Rajoy de la Moncloa, no nos gana a nosotros nadie, nosotros creemos que hay que revertir lo que hizo Mariano Rajoy, es decir, que hay que sacar a Mariano Rajoy y a sus políticas. Esto es, que necesitamos garantías de que las cosas no se vuelven a hacer como el pasado. Porque la precariedad, la corrupción, el empobrecimiento, los recortes en los servicios públicos, el secuestro de las instituciones por tramas mafiosas, nada de esto, por desgracia, han sido patrimonio del gobierno de Rajoy. Empezaron mucho antes. Y nosotros, por tanto, somos conscientes de que la alternancia durante mucho tiempo ha dejado intactos estos males. Y que lo que necesitamos es algo un poco más profundo que sacar a Rajoy. De nada nos valdría sacar a Rajoy si, gracias a Rivera, sus políticas se mantienen intactas. Necesitamos sacar al Partido Popular. Y esto, cuidado, no tiene nada que ver con la distinción entre izquierda y derecha, y no tiene nada que ver con la diferencia entre mezclarse o si la posibilidad de negociar con los que son diferentes. En eso estamos profundamente de acuerdo. Tiene que ver con la diferencia fundamental entre recuperar las instituciones para la gente que peor lo ha pasado mientras unos pocos vivían mejor que nunca, o mantener las políticas que han permitido que una minoría viva mejor que nunca cuando la mayoría retrocedíamos en derechos mucho más atrás de lo que nuestras madres y nuestros padres conquistaron. Eso significa fundamentalmente... Eso significa fundamentalmente saber si vamos a ser capaces de construir un gobierno para empezar a transformar las cosas, para empezar a defender el empleo, a blindar los derechos colectivos, a blindar los servicios sociales, a garantizar una inversión que permita que nuestros jóvenes puedan trabajar aquí sin tenerse que ir y emigrar fuera, a garantizar los derechos civiles derogando todas las medidas antidemocráticas y que dificultaban el derecho a la libre expresión, o si lo que vamos a hacer es desperdiciar esta oportunidad histórica, ya digo, dándole una capa de pintura a lo que fundamentalmente necesita, más que una capa de pintura, una transformación estructural. Y en ese sentido nosotros somos fieles al mandato de los 5 millones de votos recibidos, que son 5 millones de votos para el cambio y que están dispuestos a entenderse con cualquiera para las políticas de cambio, pero que no son 5 millones de votos para volver al viejo juego de mantener lo de siempre con ropa nueva, porque tenemos memoria y porque eso no ha funcionado en todo el pasado reciente. De hecho, si creyéramos que eso funciona, si creyéramos que los partidos tradicionales solo los cambian, no habríamos construido instrumentos políticos para ir a las elecciones. Les habríamos pedido a los partidos tradicionales que cambiaran. Somos hijos e hijas de la creencia de que solos no cambian y de que para que cambien hace falta garantías, hace falta acompañarles y hace falta empujarles. Estamos dispuestos a ser socios corresponsables que empujen para el cambio, pero no estamos dispuestos, lo digo de nuevo, a firmar cheques en blanco, porque no olvidamos esa lección de cuando comenzó el ciclo de cambio político, en ese hito que fijamos el 15 de mayo del 2011, que dice básicamente que los de siempre son un problema y la gente común, el pueblo, dotado de instrumentos como para construir poder político, son la solución. Eso es una de las principales lecturas que nosotros podemos extraer de elevar la vista más allá de la coyuntura de cada semana y permitir ver en perspectiva todo este largo proceso de cambio. Ojo, y con esto cierro, que supongo que me pasa el tiempo, que no se agota solo en las contiendas electorales. Hemos tenido un año
y vosotros lo vais a tener, en un contexto en el que la posibilidad de que la fuerza del cambio sea alternativa de gobierno está al alcance de la mano y que nos exige a todos ser muy responsables, ser muy generosos y dar lo mejor de nosotros mismos, porque en Galicia puede haber un gobierno de cambio que encabecen quienes ya recuperaron algunos de los principales ayuntamientos para su gente, la posibilidad de que ese cambio, digamos, se precipite y se profundice no tiene que ver solo con las disputas electorales, por más que aquí en Galicia estén a la orden del día. Tiene que ver también con el fortalecimiento, la diversificación y la profundización de un movimiento popular que asegure una parte de las conquistas institucionales. Eso significa que hay muchas tareas para las que no hemos tenido tiempo, porque hemos tenido que estar a toda velocidad construyendo herramientas para concurrir a las elecciones y ganárselas a los partidos tradicionales y a los privilegiados. Pero hay muchas tareas que no se pueden descuidar, ya sé que lo digo en un sitio donde va a haber elecciones en breve, pero hay muchas tareas que son fundamentales y que no se pueden descuidar. La tarea de la inserción en el territorio, del trabajo lento y cuidadoso con la sociedad civil. La tarea del abrir espacios de ocio, culturales, comunitarios, que recreen comunidad militante. La tarea de producir las palabras, los símbolos, las canciones y los hitos en torno a los cuales generemos mística y épica y orgullo de militar por el proceso de cambio, porque esto no se va a acabar votando a una candidatura de cambio. Va a haber que votarla y luego va a haber que cuestionarla, y va a haber que empujarla, y va a haber que acompañarla, y va a haber que relevar a los compañeros que se van, nos vamos a agotar y que en algún momento dado se irán a casa, y habremos sido más capaces de construir organización popular si donde antes había un portavoz ahora hay 10. Y si donde, en el pueblo o en el barrio donde antes había un organizador del que depende que las cosas funcionen, ahora hay 20. Y si donde antes había uno que era el que siempre llevaba los artículos y decía este es el artículo clave que hay que leerse, esto es lo que hay que discutir, esto es lo que hay que escribir, ahora hay 20. En lo fundamental, esa tarea de multiplicarnos y echar raíces en el territorio es la que va a asegurar que esta primavera democrática que hemos abierto acabe cuando llegue el invierno, o que seamos capaces de hacerla irreversible y que por tanto seamos capaces de sentar las condiciones para que los que vengan detrás y empujen y peleen detrás de nosotros empujen en condiciones mejores de las que encontramos nosotros, con mejores cuadros, con más inserción en el territorio, con un aparato cultural que acompañe los cambios y que expanda el horizonte, y con una organización, un conjunto de organizaciones populares que nos aseguren que los pasos avanzados los defendemos, los consolidamos y nos fortalecen para seguir dando pasos en la dirección de democratizar nuestras instituciones, de redistribuir la riqueza, de construir una economía que asegure el derecho a la supervivencia y una vivienda digna aquí y ahora para nuestra gente en condiciones de dignidad, sin tenerle que tener miedo al día a día, en fin, que recuperen los viejos ideales de la democracia, de la justicia social y de la soberanía popular. Muchas gracias.